clasificación de las tareas en repetitivas, contingentes y emergentes es sumamente práctica, porque nos permite saber o definir claves de gestión. Por ejemplo, supongamos alguna actividad que recurrentemente se hace en la empresa. Siempre contamos en el manual y acá mismo en los videos el supuesto de McDonald's o Burger King, una gran cadena de hamburgueserías. ¿Cómo hacen ellos papas fritas? Hacer papas fritas es un proceso absolutamente repetitivo. No hace falta inventar cómo hacer las papas fritas, no hace falta cambiar el proceso, no hace falta nada, digamos, es simplemente hacer siempre lo mismo de la misma manera y respetando esos tiempos. ¿Cuál es la clave de gestión cuando el evento es repetitivo? ¿Hay que ser creativo? No, de ninguna manera. Probablemente si uno quisiera inventar una nueva forma de hacer papas fritas en alguna de estas empresas, generaría un caos asombroso. O sea, lo último que hay que hacer en la tarea repetitiva es ser creativo. ¿Hay que poner voluntad extra, una motivación especial? No, tampoco. Simplemente hay que poner el mínimo, digamos prácticamente indiferencia. No digo estar en contra, no ser negativo en la actitud, pero tampoco hace falta ser muy positivo. Así que decimos que una actividad neutra, una actitud neutra, es más que suficiente para la tarea repetitiva. Piénsese, por ejemplo, un cirujano cardiovascular que está poniendo un catéter para destrancar una arteria o hacer alguna cuestión más importante en el corazón. Si para él, vamos a decir, es una actividad que está empezando a hacerla la primera vez en su vida, tiene que diseñar un sistema, tiene que inventar algo, o si usted en todo caso prefiere que este cirujano ya lo haya hecho un montón de veces, que sea un procedimiento estándar, un protocolo de medicina asegurado, y que lo único que este médico haga es hacer lo que está escrito en el manual que tiene que hacer y no inventar más nada, dado que es su cuerpo o el cuerpo de un familiar. Por otro lado, tampoco va a querer que tenga mucha actitud a hacer nuevas pruebas o no, simplemente usted va a querer que haga su trabajo, que sea entonces una actitud neutra y que además cumpla un procedimiento que esté estandarizado. Así que esto de la tarea repetitiva se aplica a las cosas muy sofisticadas, por ejemplo una operación cardiovascular, o en las cosas muy básicas, por ejemplo una papa frita. Pero nótese, si el evento es repetitivo, la clave de gestión es la disciplina y la actitud tendiendo a neutro. No hace falta estar muy motivado, no hace falta ser muy creativo. Si se pasa un poquito, se equivocaría. El segundo grupo es el de las actividades contingentes. Las actividades contingentes son aquellas que ocurren sin que nosotros las esperemos, pero sin embargo son actividades conocidas. Cuando la actividad es contingente, si la tarea es contingente y nos toma por sorpresa pero no la esperamos, normalmente uno ya sabe qué tiene que hacer, sabe a qué cosa tiene que recurrir. Las actividades contingentes habitualmente tienen un procedimiento para cumplir, o si no lo hay, hay alguien en la empresa que ya ha pasado por esa experiencia. Entonces tampoco se trata de inventar nada. Es como cuando un médico, por ejemplo, generalista, un médico clínico, hace el procedimiento de base y de golpe, cuando va haciendo su primer diagnóstico, se encuentra que en una parte del diagnóstico hay una anomalía. Entonces dice, bueno, está fallando, por ejemplo, hay algo sospechoso en el riñón, entonces manda a hacer una serie de estudios complementarios. Nótese que todos estos estudios que él manda hacer no son inventos. Para cada uno de estos estudios hay un procedimiento y a usted tampoco le interesa que él invente nada. Usted lo único que quiere es que él sepa elegir cuál es el procedimiento más adecuado para cada circunstancia. Acá la clave de gestión es tener en todo caso experiencia y ser rápido para pensar, para ver qué cosa uno puede aplicar, pero dentro de lo que existe como recurso. Es como aquel empleado que estaba en un banco, en el puesto de atención al cliente, en informes, y venían por día capaz que miles de personas en un solo día. Pero básicamente esas miles de personas que vienen a su puesto quieren las 7 u 8 cosas, las mismas 7 u 8 cosas. No quieren miles y miles de cosas todas diferentes. Así que por más que sean miles los clientes, uno puede estandarizar eso en un grupo de contingencias. Entonces, quien quiere información, mostrador 1. Quien quiere crédito, mostrador 2. Quien quiere ver banca empresas, primer piso. Y si no está en todas estas opciones, entonces llamo a mi supervisor y pregunto quién se puede ocupar de ese tema.
ese llamo a mi supervisor también es una contingencia. Entonces, quieras o no, por más que sean miles y miles las personas de una cosa tan simple como un banco o la de un médico, en una situación de contingencia es restringido el grupo de posibilidades y para cada posibilidad hay un proceso. Entonces, no hay que inventar nada, lo único que hay que hacer es pensar con velocidad cuál es el procedimiento que más se adecua para resolver esa situación. Así que tenemos en las repetitivas la disciplina, en las contingentes la velocidad de pensamiento, el pensamiento tradicional, no el pensamiento creativo. Y en las emergentes, acá tenemos el dilema más importante, si la tarea que surge es emergente y me toma por sorpresa y nunca antes había pasado, seguramente no va a haber ni proceso, ni herramientas, ni experiencia. No tengo a quién recurrir. No tengo más que hacerme cargo de que no tengo recursos. Y cuando uno no tiene recursos, cuando uno no tiene experiencia y aparece algo nuevo, lo que tiene que hacer es tratar de probar, de darle una solución. Pero como no tiene recursos y no tiene experiencia, seguramente lo que viene en su primera prueba es el error. Acuérdese cómo fue aprender a andar en bicicleta. Siempre contábamos lo mismo. La primera vez uno no sabía. ¿Tenía la bicicleta? Ok, tiene los recursos. Pero no por tener los recursos es suficiente. Además de la bicicleta, hace falta saber andar en bicicleta. Y cuando uno no ha probado, lo que viene es que uno se cae. Si no se cae, no se puede aprender. Entonces, la actividad emergente es típicamente aquella que no sabemos resolver. Entonces, si no sabemos resolver, la única fuente de aprendizaje es el error. La única manera de resolver la actividad emergente es poniendo el pecho, poniendo ahora sí una actitud positiva, pero precavida. No se trata de poner actitud sin medir las consecuencias, porque como lo que viene es el error, si uno hace una apuesta demasiado fuerte, seguramente lo que va a hacer es perder mucho. Entonces, cuando uno no sabe, hace una pequeña prueba. Actitud, pero con precaución. Es la única manera de resolver las tareas emergentes. Entonces, nótese qué práctico esto. Si la tarea es repetitiva, el secreto del éxito es gestionar con disciplina. Si la tarea es contingente, el secreto del éxito es la velocidad mental, la experiencia, o recurrir a alguien que me ayude para orientarme, alguien que tenga la experiencia, la velocidad mental y la viveza de buscar ayuda. Y si el evento es emergente, el secreto del éxito para gestionarlo, si la tarea es emergente, el secreto del éxito para gestionarlo es la actitud, pero con precaución. Ahora bien, otro tema que nos aparece es cómo se aprende a gestionar estos tres tipos de tareas. Lo vemos en el próximo video.